Rompan fila porque arrancan en la versión 2 de la Asociación Diplomática en Panamá. Rápidamente, gran Surprise brinca en la punta, cuerpo y medio, Gilly Price segundo, Sorten Price moviendo por la parte central de la cancha. Adentro está accionando Girafina. Se va metiendo en la parte interior de la pista. Restan ya los últimos 850. Gran Surpry. Dominando el comando. Segundo corre Girafina. Avanzando en Embalae. Girafina por el medio. Tocando punta. Aparece Doctora Gina por la parte de afuera. Gilli corre tercero. De cuarto Gran Pride. Quinta está avanzando. Lista para Reinara. En los últimos 650. La punta la mantiene Girafina. Doctora Gina avanzando en Embalae. Gilli avanzando más afuera. La pupila del águila, avanzando, lista para reinar, en plena recta queda da dividendo, o sea, la punta la va tocando Gili Pryor, por dentro corriendo el ejemplar girafina, en el medio doctora Gina, Gilly Pryor tocando punta, o se pelucando despelucando Gilly Pryor, o sea, con dos cuerpos y medio, segunda corre girafina Gilly Pryor bajo el palo adentro girafina avanzando, Gilly Pryor se defiende bonito, cuerpo y medio, no hay cambio, gana Gili Pryor, segunda girafina, que será Hasper cuarta que Kikeki, lista para de Reinara, más trabajo culminando doctora Gina con el ejemplar de Gina, el resto atrás con Gran sorpresa y su totita que cierra el portón en el último lugar. ¿eh? Gracias Manuel Nicolás Sánchez Jr. en esta oportunidad le hemos presentado el handicap dedicado a la Asociación Diplomática en Panamá en su versión número 2. Se creó en 1994 la fundación y tiene 25 años de servida a la comunidad. Es una asociación que representa el cuerpo diplomático acreditado en la República de Panamá, cuya misión es colaborar en causas sociales e brindar toda la ayuda posible a la niñez. Su labor es recolectar todos los fondos para ayudar en causas sociales, en especial a la niñez más desfavorecida. Cada año elegimos proyectos a fin de que los recursos sean canalizados directamente con resultado visible. Y es una organización sin fines de lucro. También van a entregar tres paneles solares en escuelas rurales que no tenían luz. Fuerte el aplauso a la dama de la Asociación Diplomática en Panamá. En primer lugar, la señora Patricia Nieto entrega el trofeo del triunfo al ingeniero Arturo Diez. Entréguele fuerte el aplauso mirando al frente. Por su parte, Emma Conroy al preparador Luigi Paz Rodríguez de un presente. Juan Antonio Alba va a recibir en esta oportunidad por el preparador Luigi Juan Antonio Alba. Por su parte, Annie Donner al jinete Jesús Barría. Recibe también Juan Antonio Alba en representación del jinete Jesús Barría. Por su parte, Adriana Napo al Mose Corral. Recibe en esta oportunidad el ingeniero Ricardo Arturo Diez. Arturo Diez va a recibir esta oportunidad por el Mozo Corral. Por su parte, Lauren Deleta al palafrenero Félix Santamaría. Elida Castañaga al Ponyboy Orlando Escartín. E nós acercamos o protocolo. Carlos de Oliveira. <laughs> <Se a quedado. risos> Bom, para nós outros é um honor recebê-las aqui mais um ano, Realizar esse handicap. Para uma associação, um grupo de damas e cavaleiros. E, 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 diplomáticos. Que, que movem em Panamá um labor social muito bonito. Estamos muito contentos de recebê lo Esperamos seguir com esse evento. E... Este evento de este Hipóloma es bonito con damas, súper elegante. Felicidades a Luigi, a Arturo 10 y a Jesús Barra por, por la victoria. Así es el ingeniero Arturo 10, una bonita placa de reconocimiento, buen premio en la versión número 2, estas damas es elegante que nos establecen aquí en el hipódromo presidente Ramón. Bueno, la verdad es muy encantado estar rodeado de estas bellas damas. Eh, no me esperaba esta sorpresa, pues ganar y en, en premio Un Handicap, pues la felicito porque sé que vive en nuestro país, espero que les agrade y por delante muchos años que tenga aquí en nuestro país. Y muy contento por la victoria de Julie Pride, que la verdad que fue una bonita victoria, ya la estábamos esperando, así que gracias por la entrevista. Gracias Patricia Nieto, en representación de estas damas elegantes de la Asociación del Cuerpo Diplomático aquí en Panamá, enaltecen aquí el recinto de ganadores con su bello sombrero, su palabra en este homenaje que IPI que Panamá le rinde. Bueno, primero que nada quiero dar las gracias a Carlos de Oliveira, que hace posible que nosotros como Asociación Diplomática tengamos nuestra segunda versión de Handicap aquí en el Hipódromo Presidente Ramón. A usted también, Miguel, por su ayuda y colaboración. Y a todo el público. La verdad que nosotros como Asociación Diplomática nos debemos a la parte solidaria del cuerpo diplomático. Entonces, esta es una de las formas de agradecer a Panamá como, como ellos nos acogen y poder colaborar y, y con, en la solidaridad nuestra. ¿Mm? Muchas gracias. Gracias a usted, gracias a esta bella dama con su eh, sombrero sí. tan sí. elegante aquí el prom presidente Hermola levantemos la copa del brindis. Salud en este homenaje que la hípica panameña le rinde a la Asociación Diplomática en Panamá. Vamos al estudio Richardena, viene el evento central, el clásico dedicado a la familia Pérez. Adelante.